I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful. No, Gordy, esto es café. No se puede café. Cuando seas mayor, ¿vale? Cómete tu tostada. Eso que habéis visto fue el viernes, que terminó siendo un súper mal día. O sea, bueno, empezó siendo un mal día y acabó siendo un mal día. Y no seguí grabando justo cuando me iba para Barre. Tenía que dar dos clases, luego me quedé a tomar una. Y cuando terminé, vine, me duché y quedamos con José, de Revi José, que vivían en Los Ángeles. Para los que os acordáis de aquella época, pues estaba de visita por trabajo y entonces quedamos con él y pasamos todo el día con él, así que estamos tan a gusto que se me olvidó. Y hoy lo vamos a volver a ver para cenar, pero nos acabamos de vestir para ir a dar un paseo excursión. No va a ser excursión por la montaña, vamos a ir a un barrio que se llama Los Feliz. Y entonces, pues eso, nos hemos tomado un café, nos hemos vestido. Bueno, pues en lugar de Los Feliz vamos a ir a Silver Lake. Y mira, llevo aquí un parche. Se ve bastante, pero se supone que es transparente y que no se iba a ver. Es que yo creo que se ve porque está justo en el labio y de haberme pintado también. Pero bueno, es que tengo ahí un grano súper doloroso de hace un par de días y me compré eso en Sephora porque eso era demasiado doloroso. Ayer tenía que ir a dar clase, no quería ir con eso ahí y se disimulaba bastante con el micro y todo, como que no se veía y era menos. Así que nada, eso, nos han cambiado la hora, nos hemos despertado. Pues se suponía que eran las 7:30, pero en realidad eran las 6:30. Hemos dormido una hora menos. Yo me he levantado muy descansada, la verdad. Tengo ganas de salir a la calle, pasear. Seguramente nos tomemos también un café porque va a cuadrar con la hora de la siesta de Noah. Entonces vamos a explorar ese barrio y pues a estar por allí. Y luego pues iremos viendo qué hacemos. Mirad lo que hemos encontrado. Atención a las casas encima de literal 5 palos. Así luego vienen las lluvias y se las lleva. ¡Noah! ¡Hola! That's okay, up. Te da el sol. Píchalo bien, pica. Una parada rápida en el súper. Thank you.
Buenos días de miércoles. Fin de semana estuvimos tan a gusto y como tan desconectados, o sea, es que no pensé en grabar. Pasamos mucho tiempo con José, luego estuvimos por ahí pues paseando, hicimos la compra. Lunes y martes ha sido pum, 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 pum. Estos dos días doy clase por la tarde y por la mañana, entre que preparo las clases, saco a Noah al parque, paseo, juego con él, comemos, preparamos comidas y todo, es que se pasan los días volando. Bueno, lo bueno es que nos han cambiado la hora, se hace de noche mucho más tarde y incluso el salir de clase de barre a las 7 y algo y que todavía sea que no es súper oscuro es un gustazo. Tengo el día más tranquilo, he quedado a las 12 y media una con mi amiga Brena y con su niño vamos a ir a dar una vuelta, estuvieron aquí ayer cenando. Nos inventamos un plan para hoy. Queremos ir a una tienda y yo tengo que comprar algunas cosas para el cuarto de baño de Noah. Así que ahora después os cuento de eso, pero antes voy a prepararme el desayuno porque son las 10, desde las 6 despierta. He tomado un café esta mañana, pero no he desayunado y tengo hambre. ¿Qué pasa allí? ¿Qué quiere? ¿Te abre? Desayunada, no sé si os acordáis cuando vivíamos en la casa en el Bali de estos dos cojines. Pagué $60 por los dos. En su momento me pareció muy caro, ahora comparándolo con otras tiendas es como que igual tampoco lo veo tan caro, pero no me parecen baratos. Son buenos, eso sí. De lino y algodón y no solamente es un trozo de tela, o sea, están como con varias telas. Son súper cómodos además, pero me he cansado del color, es como así un poco bojo, que llevaba tiempo en mi cabeza, en plan los tiño de marrón. No me quiero deshacer de ellos porque realmente me gusta mucho la tela. Y entonces esto pasó. ¿Dónde lo he dejado? Está ahí. El día que fui a la tienda de segunda mano de manualidades, si habéis visto los vídeos anteriores sabéis de lo que estoy hablando, me encontré con esto. Y os prometo que yo quería teñirlos de marrón y los únicos, ¿cómo se llama esto?, tintes que había eran marrones. Cada uno da como para una camiseta jersey, o sea, cada uno daría para un cojín. Pensé que como yo quiero un marrón así como oscuro, como profundo y así, digo, pongo los tres. Me costaron creo que 50 céntimos cada uno, o sea, muy barato. Lo único que me jodería es que no se queden bien. Por una parte es como que veo un poco absurdo usar esto por primera vez en algo que me gusta, pero por otra parte es como, ¿y si sale bien? Si sale bien lo voy a desperdiciar, me va a tocar comprarlo otra vez. Entonces creo que voy a hacerlo. Ponte guantes, agua templada, echa sal. Echa esto, remueve bien, métela esta, déjalo casi una hora. Y después lávalo con agua templada y sécalo al aire, sin calor y sin sol. Pone que se puede usar en algodón y en lino. Quiero que quede bien, ahora es cuando la ansiedad empieza a decir sí, no. También había pensado cortarle las cosas estas como para que queden menos, pues eso, menos bojo. Aunque creo que la forma ya es bojo. Bueno, voy a ponerme al lío. Ok, dice que disuelva esto. ¡Oh! Parece morado, no me jodas. No sé si me estoy echando atrás. Esto parecía morado, lo habéis visto, ¿no? ¡Wow! Voy a probar con un sobre, si no siempre puedo subir. Lo siguiente pone 4 cucharadas de sal. Chapapote, tú. Me está empezando a dar el miedo, ¿eh? Bueno, no lo vamos a pensar. Vamos, 1, 2 y 3. Adiós, perdón. This is one. Voy a poner los dos juntos. Maybe no cogen juntos, ¿no? Maybe por ansiosa estoy liando. Yo creo que me va a gustar, ¿eh?
Me he quitado la sudadera rosa porque el maldito polvo me ha salpicado sin agua y sin nada, solamente el polvo. Le he dado con agua, no se ha ido, y lo he puesto al sol, que es precisamente lo que te dice que no hagas, para ver si así no se queda, no se queda permanente. Está viniendo mi amiga Brena porque su hijo ya se ha despertado y así, y he dicho, bueno, pues te puedes venir aquí, esperamos a Noah juntas, le doy de comer y ya nos vamos. Tal, que se va a traer un quitamanchas, pero claro, es que esto es como, literal, te pone ponte guantes, no me he puesto, y he dicho, ah, no pasa nada, no mancha. Cada vez tengo las manos más negras, o sea, ya no sé con qué lavarme, las tengo además tiesa, me tengo que poner ahora crema. Como se me haya jodido mi conjunto rosa este, que me encanta, ¿cómo no me he puesto guantes y cómo no me he puesto delantal? ¿Cómo? O sea, las ganas que me pueden. Encima, el microondas, o sea, el microondas no, la pila, se ha chupado todo el agua. He puesto el despertador ese en 15 minutos, vuelvo y no hay agua. Y digo, bueno, voy a poner más y he echado otro sobre, ya solo me queda uno. Porque claro, no había tinte y si ponía solamente agua, lo que iba a hacer era disolver, aclarar en vez de oscurecer. Lo he puesto otra media hora porque eran 45 minutos total. He vuelto y ya no había agua otra vez, así que no voy a poner otro. Estoy por echarlo a la lavadora y que sea lo que el señor quiera. Y si no, siempre podemos hacer este en un barreño o en un cubo o algo. O sea, lo he puesto ahí porque literal ponía en algo como de acero inoxidable, que no fuese plástico ni, esa, ni nada de esto, porque te lo manchaba. Mis manos y mi suave aquí en medio, un punto. Estoy haciendo un poco de pasta para los niños. Ven, sube, sí. Las chicas, ¿sabéis esa sensación de cuando te baja la regla que quieres estar en chándal? Literal, súper cómoda, la cámara se mueve porque Gigi está... ¿Pasas o no pasas? No nos decidimos, Gigi también quiere una manta. No hay manta, toma, con el cojín, tápate. Ahí. O sea, incluso Gigi, mira, incluso Gigi quiere estar ahí a gustico porque además se está volando la ciudad. Claramente, como todos los días que grabo vídeo, no es temprano. Son las 12 de la mañana o de la tarde. Cuando él se ha ido a la cama me he puesto a estudiar mi clase de barre, me he preparado un segundo café y bueno, he estado aquí editando este vídeo. Sí sé qué pasa, es que estoy quedando mucho con mi amiga Brena esta y luego también estoy dando, por ejemplo, hoy no daría clase y doy 3 clases. Estoy trabajando también más de la cuenta y entre ir al estudio y luego estudiar aquí, luego quedar con mi amiga, o sea, es como que se va el día y no me da tanto tiempo. Y luego con ella no quiero grabar porque, aunque ella sabe que hago YouTube y todo, es como que todavía no tengo esa relación súper íntima como para sentirme cómoda. Por un lado, sentirme cómoda yo, y por otro lado, que no sé si ella se siente, ¿sabes? Entonces no quiero incomodar, porque sabéis que este es uno de mis puntos de este año. Tengo que hacer amigas y estoy muy a gusto con ella, con otra amiga, con Megan. Casi todos los martes nos unimos a comer tacos juntas aquí en mi casa, con los maridos y así, o sea, muy bien. Como que no quiero joder eso, ¿vale? No quiero incomodar. Encima es en inglés y todo, o sea, que no esto. Los cojines no han quedado, o sea, no sé en qué momento ellos piensan que esto es marrón oscuro. En el cartoncito ponía marrón oscuro, os voy a enseñar. ¿En qué momento esto es marrón oscuro? O sea, marrón oscuro es esto. Esto es como más un blush, ¿no? Como más un rosita o como más tirando a rojo. Me gustan mucho más que como estaban antes, eso sí. Y es en un... Es, o sea, es tonos. Un cuadro que hay aquí detrás es tal cual los tonos de ese cuadro. Ya me pongo aquí y veis el cuadro. ¿Veis? Este es justamente el color que digo que tienen los... Esto. Ayer me fui a dar una vuelta con mi amiga Brena. Al final no compré nada en Marshalls para... Os dije que quería hacer una cosa en el baño de Noah. No sé si os lo dije o no, pero lo digo ahora. O sea, quiero preparar ese vídeo, pero me gustaría comprar casi todo de segunda mano. O sea, lo que encuentre de segunda mano. No compré nada para eso, literal, ni para eso ni para nada, no compré nada. Pero nos llegamos a Zara porque en el mall donde aparcamos hay Zara Kids. Entonces Brena me dijo, tío, en este sí que hay Zara de niños, porque en otros Zaras no hay, ¿no? Solamente puedes online. Entonces fuimos y me encontré esta sudadera. Os voy a pasear por toda la casa, pero es que tal cual, os voy haciendo updates. Como puede. He puesto aquí el tenderete esta mañana porque he puesto una lavadora de Noah y la he tendido. O sea, la ropa nueva
hay cosas que meto en la secadora, hay cosas que no meto en la secadora, y normalmente la ropa nueva nunca la meto en la secadora hasta que la he lavado varias veces para que no me encoja. Es un mapa de Los Ángeles, aquí pone viviendo en Los Ángeles por delante, y por detrás es un mapa de Los Ángeles, y no es pintado, es bordado. Me parece súper mona, y se la cogí, creo que la talla más pequeña era de 2 años, no, de 1 año y medio, se la cogí de 2 años. De vuelta con el café para el salón. Eso os cuento, se la compramos las dos iguales, me hizo mucha ilusión, se la va a poner un montón, y es gris, es como muy... pega con todo, estoy muy contenta. Y además costaba 25 y rebajada a 16. Con impuestos y todo llegó a casi 20, pero eso, estaba rebajada, así que muy guay. Ha terminado la secadora, voy a quitarla rápidamente. Segundo café del día. Misma taza. ¿Os acordáis de que empecé a coserle un pijama a Noah? Ya no he cosido más, así que me voy a poner esta mañana porque después me voy. Tengo ahora como una horita así y quiero aprovechar para ponerme con ese proyecto, que además es que lo quiero hacer porque tengo tela para hacerme un pijama para mí. Tomillo, bueno, hierbas varias, pepinos persas, son diferentes a los pepinos normales, están muy buenos. Pan, pimientos, leche de soja,
semillas de chía, garbanzos, salsa de tomate, más garbanzos, más leche, caldo de verduras, y estos son nubes de arroz, pan de pita, unos crackers que nos gustan mucho ahora del Trader, de semillas, pan de hamburguesa porque vamos a comer hamburguesa de domingo. Mal día que pasé de ayer, o sea, no os lo podéis ni siquiera imaginar, o sea, uno de los peores días de este año y del pasado igual, o sea, creo que no puedo hablar del tema porque literal lloro, o sea, no, es que no, ni siquiera con Pau, y no estoy siendo dramática, os lo prometo. 500 plátanos porque en esta casa los plátanos vuelan. Esto es romero, edamame, frambuesas. O sea, ha sido una mega compra porque llevamos bastante tiempo sin hacer una mega compra. Aguacates, calabacines, tomates. Y sí, hay un montón de plástico, pero es que Trader Joe's vende con plástico. Y os prometo que no nos da la vida para ir al mercado como hacíamos cuando vivíamos en la casa. No teníamos hijos y nuestra vida tenía mucho más tiempo. Estos son tortillas, Ezequiel, levadura nutricional, olivas. Ya no compramos en el supermercado de Amazon, pero esta bolsa vienen de Seattle. Limones, tomates cherry, kiwis, una berenjena, salsa de tomate para hacer la salsa de pizza y todo esto, ya lo hacemos nosotros. Alubias, alcachofa, más tofu, porque en esta casa se come mucho tofu. Y estas dos bolsas de aquí ya son de Whole Foods, es levadura. No entiendo por qué he comprado este yogur, ya no compramos este yogur. Mermelada de fresa. Estoy con la regla, la mermelada de fresa me ha dado un antojazo de un sándwich de peanut butter y de... O sea, de crema de cacahuete y fresa. O sea, hablando de crema de cacahuete, esto ya lo puedo poner aquí. Más mermelada, supongo que estaría en oferta. Queso parmesano y luego mucha granola. Esta es de... como de trozos de chocolate y vainilla. Esta es la... marca como el sabor original, está muy buena. Esta es de anacardo y coco y esta vuelve a ser de chocolate y vainilla. Hemos comprado, ha comprado Pau tantas y tenemos muchas más allí porque está en oferta. Es una granola un poco cara, pero está muy bien de ingredientes, nos gusta mucho, está muy buena. No es rica y mala de ingredientes, ni tampoco buena de ingredientes y rancia, sino que es que lo tiene todo. Entonces, siempre que está en oferta, compramos así. Porque